día de hoy, por parte de sus hijos, que tanto se quieren, Jenny, Sadie, Ever, Julio, Katherine y Robert. Porque hoy día es un día muy importante, no es cualquier día. Es el día en el que nació una señora que sin su presencia no estaríamos acá, lógicamente. Nadie. Agradezco la visita de todos los amigos, familia, compadres, futuros compadres también. Mamita, disfruta tu día. Feliz día, gordita hermosa. Te mereces lo mejor del mundo. Es una pequeña muestra del gran amor que te tenemos. Habían dicho que en vida se lo da homenaje a una persona. No cuando está muerto, porque cuando está muerto ya no escucha a los guaynas, ya no escucha a nadie. En vida. Y en vida, el grupo que tanto ha querido mamá, los guaynas que están acá presentes, a los cuales también agradezco muchísimo su participación, te ha encantado. Gordita hermosa, pásala linda, mamita. Feliz cumpleaños. Y tres cierras con la señora Celia Bendaño. Mamita hermosa, acudiéndote siempre a la gente que tú siempre amas y adoras, gordita. No incluyéndote en los mejores, sino simplemente en la gente que amas, y tú conoces mucho eso. Madre, el homenaje no es un homenaje, lo siento, gordita, es el cariño y amor que te tienen tus seis hijos y todos tus nietos, mamita linda, forjando un gran hermano que tengo yo. Todos grandes hermanos. Mami, siempre pediste algo muy lindo para tu vida y siempre te ilusionabas tanto, ¿no? En las cosas que pedías. Ahora tus hijos han traído algo muy lindo. Por este turno más. Gordita hermosa, los chancas de Apurímac están de tu cumpleaños, mamita linda. Gracias a tus hijos, mamita, disfruta todo por todo lo que hiciste por nosotros, gordita hermosa. Gracias, mamá, por ser la mejor madre del mundo. Mamita, te amo. Y todos mis hermanos te adoran, madre linda. Con el permiso de nuestra Virgencita de las Nieves, de Diosito, nos da un día más para poder disfrutar de esa hermosura, de ese corazón que nos acompaña, y nosotros esperamos que nos acompañe muchos años más. Mamita linda, te amo muchísimo. Este momento está latiendo bastante de corazón. Es por el cariño y el amor que te tengo, mamita linda. Esperamos muchos más años de vida, gordita. Queremos hacer muchas cosas para que tú te sientas muy bien. Para que digas, estos son mis hijos. Siempre orgullosa como eres y feliz, mamita linda. Y agradecer a cada uno de ustedes por visitarnos en este día tan especial para nosotros y para la familia. Mamitas lindas, nuestros anteriores artistas, muchas gracias. Esperemos que disfruten la fiesta. Sé que hay mucho por mejorar, pero vamos avanzando poco a poco, peldaño, después empezaremos a correr. Mamita linda, te quiero mucho, feliz cumpleaños, pasará muy bonito. Disfruta de tu fiesta, este es tu día, mamita linda. Muchas gracias. También agradecer a todos los compadres de acá de Pinta, muchas gracias por venir aquí al cumpleaños de mi mami, de la mamá Celia. También agradecer acá a los guaynas, acá a las señoras de los chancas. De verdad me siento yo muy emocionada, yo casi no soy de hablar tanto, pero sí, estoy muy contenta de estar en acá. Más es de tomar. Claro, nadie es de tomar. Eso.
muchas gracias. De verdad, no sé qué más decir. Solo agradezco a todos. Que se diviertan. Puedes decir algo más. ¡Arriba, Garci! Bueno, ante todos, sean muy buenas noches. Agradezco anticipar por vuestra presencia. Es grato para mí el que todos ustedes estén presentes acá al lado de mi mamita. Mamita linda, hoy es tu día. Esta linda sorpresa, quizá todos tus hijos estamos teniendo ante tu persona. Creo que no va a ser ni la primera ni la última vez. Sabes cuánto te amamos, todos tus hijos, y en lo posible, gracias a todas tus enseñanzas, nos has inculcado muchos valores, y eso creo que hace mucho el que todos tus hijos estemos unidos cada día más, frente a cualquier inconveniente o circunstancias que pase, pero siempre vamos a estar juntos. Siempre nos has enseñado que la unión entre hermanos hace mucho. Y eso te lo debemos a ti, mamita linda, de igual manera a mi papá. Y bueno, decirte, mami, que te amo mucho. Y hoy día, aquí nuevamente, nos tienes frente tuyo a todos tus 6 hijos. De igual manera, tus compadres, tus comadres y todas las personas que te amamos. Este pequeño ágape, mamita linda, te amo mucho. Y gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por estar presente a todos. Y hermanos lindos, al estar siempre juntos. Gracias por acogerme, gracias por tenerme, el cariño que usted tiene y también mis queridos sobrinos a quienes los amo y les quiero demasiado, a ellos y a sus parejas que ellos hoy en día tienen. Para ellos pido al Señor que los calme de bendiciones y siempre le dé la dicha profunda, con el apoyo de nuestro gran amigo, a mi cuñado Boris, a quien también le siento un respeto profundo, profundo. Mamá Celia, yo sé que para ti esta reunión no es mucho ni es poco, es inmenso a lo que tú has hecho, has navegado en muchos batallares de la vida. Hay un refrán que dice, nunca, nunca te alegres de lo que haces, sino disfruta de los escollos de la vida. Y eso es lo que ha hecho. Todo escollo que ha pasado hasta conseguir el desarrollo de mis queridos sobrinos, a quienes los aprecio como reitero. Agradecer a cada uno de los familiares que están acá presentes, a sus compadres, a los grandes familias que están acá. Quise hacer uso de la palabra mucho más temprano, no lo pude, porque no era el momento adecuado, pero hoy sí. Mamá Celia, mis abrazos para ti, mi cariño para ti. Ese cariño es de Justina y de Angelita. Y muchísimas gracias por escucharme estos cuantos segundos. Muy agradecido. Quiero dedicarles tres irras por Mamá Celia. ¡Que viva Mamá Celia! ¡Que viva! ¡Mamá Celia viva! ¡Que viva! Es una gran mujer. Muchísimas gracias. Dios y a la Virgen de las Nieves por este día tan grande, ¿no? Que para mí ha sido una sorpresa. De todos los hijos que me aman de repente o que me quieren demasiado, aquí estoy pues como siempre queriendo a todo el pueblo de Pinta. Los amo de todo corazón, aunque yo no soy pinteña, yo soy cusqueña. Pero por mi apellido todos me dicen que soy pinteña.
pero para mí es una alegría hermosa y me siento muy feliz. Aquí mis cuñados, mi cuñada, mis nueras, mis comadritas, muchas gracias por este día. Me siento muy orgullosa y muy halagada. Yo no pensé esto. Y también gracias al señor Torbisco y todo su grupo, ¿no? Pero yo los quiero mucho y demasiado. Espero que esto no sea la única vez, que siempre haya muchas oportunidades más para estar aquí en casa. Siéntanse como en casa, aunque con ninguna lava, ni nada, con el frío no importa. Muchísimas gracias. Thank you.
la boca, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca, la uno es de electro, cuidado. Las velas son de electro. Tú apagas tres luces, menos en tu recibo de luz sale. Pensa que vuelvo y yo te quiero, pensando más que nunca. Pensa que vuelvo y yo te quiero.
El Señor lo mismo.